Esto sucedió, repito, el lunes a las 3 de la madrugada. Nos dimos cuenta con Inés porque sentimos entre dormidos los 4 disparos. Inmediatamente salí a fijarme por una ventana interna. La calle estaba tranquila, no había ningún movimiento. La puerta del local que ha recibido los impactos es un local que alquila una profesora de canto que da sus clases normalmente aquí. Esta chica no vino ni el lunes ni el martes. Nosotros no observamos nada. El miércoles a la tarde, cuando vino a abrir, a recibir sus alumnas, observó el estado de la puerta y entonces, obviamente, alarmada nos llamó. En una primera instancia tuvimos algunas dudas, se comprobó todo lo que había, los 4 impactos de bala, uno había perforado un vidrio y se incrustó la bala en un Spencer de agua envasada que tiene allí para su uso. La denuncia en la policía comprobó los hechos, recogió 3 plomos de los que han sido utilizados y sorpresivamente dos días después de la marcha y 2 días antes del juicio tenemos este ataque. Sabemos que no estamos jugando un partido de truco, pero tampoco vamos a preparar las valijas, que lo tengan en claro. Esto, compañeros, es un ataque a toda la militancia. Es un ataque al sistema democrático, es un ataque que nos demuestra que la víbora está intacta, que si le cortamos la cabeza tiene todavía cuerpo y cola para seguir andando, y esto nadie lo ha podido desmentir con hechos. Yo, como primera medida, tengo que agradecer a todos los medios que están presentes, a todos los medios que a medianoche nos están llamando de distintos lugares de la provincia. A todos, a los compañeros obreros que me hacen reír. Querían instalarse en mi casa, ¿se dan cuenta?